Este es el caso de estudio muy parecido al de la prueba. Adelante. Habría que poner acá un nombre, voy a poner el mío. Ya, ese es el caso. Entonces, como les comentaba, la prueba va a ser parecido a esto. Ahora, el punto es de que lo del medio, al fin y al cabo, es internet, por lo cual ustedes no deben intervenirlo. ¿Ya? Recuerden que cuando ustedes estén trabajando en una empresa, internet ustedes no van a tocar nada. Es un servicio que le va a prestar un ISP a las redes de su corporación. Punto de que en este caso acá aparecen tres sitios: sitio 1, sitio 2 y sitio 3. La idea es interconectarlo entre sí a través de esa de internet. ¿Ya? Y aquí es lo que dice la instrucción. Dice lo siguiente: dice, consideraciones iniciales. Internet ya está configurado. Su tarea como administrador de redes es configurar el sitio 1, 2 y 3. Dice, entonces dice, configuración sitio 1. El sitio 1 que está acá abajo, ¿ya? Dice, direccionamiento. Para efecto de la VLAN 40, configurar como gateway la primera IP asignable a host. Y para el PC y servidor la IP que aparece en la topología. No olvide configurar los respectivos gateways. El de la VLAN 40, que sería este. Después habla para efecto de la VLAN 50, 10, 20 y 30. Ahí está la 50, la 10, la 20 y la 30. Configure la primera IP asignable a host como el gateway de las respectivas VLAN y la última IP asignable a host a los PC. No olvide configurar los gateways de los PC. Ya, entonces, ¿cómo se hace eso? Tendría que pararme con la VLAN 40 y configurar el gateway. Obviamente acá necesito dos subinterfaces en el router, ¿ya? En el R1. Él va a ser el gateway o va a ser el equipo que presta el servicio de enrutamiento. Por lo cual, tendría que pararme en la giga, en este caso en la... Aquí no sale la ID en la interfaz, tendría que poner opciones. Era. ¿Qué no sale ahí? Ahí sí, era la giga 00. Entonces se aprietan ahí, ponen CLI, ENA, configure terminal, la Intel, la giga 00. Obviamente no shutdown y se, no shutdown, y se crea la primera subinterfase, que sería ahí para la VLAN 40. ¿Ya? Y ahí ponen encapsulation.1Q40, ¿cierto? El IP del gateway, que en ese caso es la, dice ahí, la 192.168, sale la, sería la 721, ¿cierto? Que la sería la primera IP asignada lejos de la VLAN 40. Máscara 22, 255.55.52.0, ¿ya? Ya voy a aprovechar al tiro de configurar el gateway de la VLAN 50. Entonces, acá habría que crearse la otra subinterfase para la 50, encapsulation.1Q50, y la IP. IP ARE ya sería la de abajo, ¿cierto? La 172.20.80.129. Y la máscara que sería la 26, 255.55.55.192. Ah, de veras, disculpa, gracias. 129, eso. Ahí está. Y ahora me tendría que configurar el switch y el troncal y los accesos. Esa es la giga 01. Esa obviamente va como troncal. Sería ENA, configure terminal, la Intel, la giga 01, el switch por modo de trunk. Y los respectivos accesos. Ya, esa va a la VLAN 40, la 01 en acceso y la 02 también. Entonces habría que poner ahí la interfaz range, facet en 0 slash 1. Coma facet en 0 slash 2, switch port access VLAN 40, ¿ya? Y la que va hacia abajo, que es la es esa que la 03. Entonces ahora me meto en la 03 y hago exactamente lo mismo. Le pongo switch port access VLAN 50. Ahí estaría lo que es. Ahora, con respecto a los PCs de acá, o sea, al PC y al servidor, decía ahí la instrucción que tenía que configurar la IP que aparece ahí. Entonces tendría que simplemente copiarla, pararme en el PC y poner copiar y pegar ese IP. ¿Ya? Y la máscara que estamos claro que es 22, no es eso, sino que es 252.0. Y el gateway que sería la 192.168.721, ¿cierto? Ya, ahora el otro PC, el de abajo, la misma cosa. La copio. Bueno, un servidor, pero al fin y al cabo tiene una tarjeta de red. Ahí, copy-paste, la máscara que acá es un 252. Punto cero, y el gateway que sería la 192.168.721, ¿cierto? Y me falta el PC de abajo, el de la VLAN 50. Acá hablaba que los PC de la VLAN 50, 10, 20 y 30, la primera al gateway y la última IP asignable a host al PC. Entonces, en este caso, la última IP asignable a host sería la tendría que ser la 172.20.0.0.1.
Punto 80, punto, ¿cuál sería la última ahí? Si es máscara 26 y tiene el último octeto seteado en 128. La 126 sería la última pieza y no lejos. Esa. Esa me dijeron, escuché mal, creo. Ya, ¿y me podrías decir cómo determinaste ese IP para...? Es que no entiendo la lógica, cómo llegaste a ese número. Bueno, y si te equivocaste, ¿cuál es entonces? Correcto, 190, muy bien. Perfecto. Exacto. Ya, y la máscara sería, y si, ahí la 255.128, ¿cierto? Ya, y el gateway que sería la 172.20.80.129. Ahí estaría. Ahora le hago una pregunta. Si yo enviara un ping de aquí a acá, ¿habría conectividad o no? Un ping de ese PC a este otro, ¿habría conectividad? Con lo que configuré hasta el momento. ¿O me falta algo? A simple vista. Faltaría algo, ¿no? Mont, ¿qué opinas? Ah, no, es que no me fijé que había entrado. Bueno, ya. Acá el joven. Disculpe, no sé tu nombre. Sebastián, ¿qué opinas tú? ¿Habrá conectividad? ¿Con eso que configuré o me faltará algo? ¿Qué cosa? Yo configuré dos subinterfaces en el router. Puse el gateway. ¿O bastará con eso? ¿O falta algo? No sé. ¿Ah? Sí, efectivamente hay conectividad. A menos que yo me haya equivocado en algo, pero desde el punto de vista de la configuración me da la impresión que está bien. Si hago un ping hacia abajo, habría que esperar un poco. Y la verdad que van a apreciar que, si es que no me equivoco, hay conectividad. Lo cual es efectivo. Entonces ya tendrían conectividad entre esas dos VLAN. Y ahora me tendría que ir acá por las VLAN 10, 20 y 30. Y ahora, Mont, mira, ahora sí que yo creo que esto me lo puede responder. Si yo quiero enrutar el tráfico de la VLAN 10, 20 y 30, ¿dónde debería yo configurar las subinterfaces? ¿En R1 o en borde 1? Correcto. Exacto. Y en la interfaz de la derecha, que sería la giga, la 00. Entonces me paro ahí, pongo CLI, ENA. Configure terminal, la Intel, la Giga 00, obviamente le pongo no shutdown, y me configuro la primera subinterfase que sería la punto 10. Encapsulation.tunuq10 y el IP. IP ARES que sería la 192.168.641, ¿cierto? Y la máscara 21, 255.55.48.0. Ya, después la otra, la 20. La misma cosa. Encapsulation.tunuq20. Ya, la IP. IP ARES, ahí la primera sería la 172.20. Punto 80.65, ¿cierto? Y la máscara 26, 255, 55, 55, 192. Y después la otra subinterfaz de la 30. Ahí sería Encapsulation 1Q30 y IP address, la 10.30.31 y la máscara 23. Ahí estaría, ¿ya? Ahora la IP de los computadores, que era la última IP asignable a host. Acá la última, ahí es más complicado quizás determinarlo. Pero la última ahí sería la 192.168. Punto, ahí sería la 71.254. La máscara que es 21.255.55.248.0. Y el gateway, la 192.168 sería la 0.641. 64, digo. Si tienen alguna duda, es el momento de preguntar, la verdad. Porque voy a continuar con esto y si no hay preguntas, la verdad que... ¿Tienen alguna duda con lo que he hecho? No, estamos bien, ya. Entonces me voy a este computador y hago la misma cosa. La última sería la 172.20.80 sería ahí. Y acá sería la 120, ¿cierto? No, 126, la última. Asignado lejos. Y la máscara 26, 255.55.55.192. Y el gateway, la 172. Sería ahí la 20.80.65. Estamos listos. Después, acá sería la última sería la 10.30.31.254, digo, y la máscara 23. Y el gateway sería la 10.30. Sería la 30.1. Entonces, el direccionamiento IP estaría ready, ¿ya? Ahora, dice acá que para el enrutamiento utilizar OSPF versión 2 para enrutar las VLAN entre sí. Todas las VLAN entre sí, ¿ya? No olvide que los routers Borde 1 y R1 deben poseer una ruta por defecto para que haya conectividad con internet.
Considere restituir la ruta por defecto mediante el comando de Follow Information Originate. Entonces, obviamente yo necesito que haya conectividad entre R1 y borde 1, que no tienen direccionamiento en la interfaz. Entonces, esa es la red que debería interconectar a ambos. ¿Cuál es la de la izquierda? La sería 000. Entonces, ahí le voy a poner un IP. Y ahí pongo la IP. IP address sería ahí la 10.008. Ya, pero hay un problema, no me acepta el IP. ¿Por qué no me la acepta? Dice que bad mask. ¿Por qué será eso? ¿Le hace sentido que alguna vez le ha aparecido eso en la consola de un equipo? Que diga bad mask. ¿Por qué será eso? Y fíjense que también con la 11 me aparece lo mismo. Pero sin embargo, con la 9 no me aparece. Con la 9 me aparece. Y con la 10 tampoco eventualmente me aparecería. Sí, la 9 y la 10 son la única. Porque la 8 y la 8 es la de red y la 11 es la de broadcast. Y esa es inasignable en una interfaz. Ese es el motivo. Bueno, por este lado voy a poner la 9. Y en el otro lado tendría que poner, obviamente, la 10, pero me queda otra. La de la derecha es la serial 001. Y ahí pongo la interfaz, la serial 0 slash 0 slash, slash 1. Y IP address sería la 10.0010 255-255-5552 Nocho. Ya, hecho eso, empecemos a trabajar con USPF. Entre R1 y borde 1 tiene que haber adyacencia. Por lo cual voy a poner acá router USPF ya con un número, da lo mismo el número. Yo voy a poner el 100, podría ser el 80. En la prueba yo les voy a decir qué número. Ya, network, la del medio, la 10.008 y la wildcard 003, área 0. Ya, en el otro router tendría que ser exactamente lo mismo. Aquí tendría que poner router USPF, ¿cuál puse? El 100. Network. Sería la 10.008.0003, área 0. Eso trae como consecuencia que los dos routers tengan adyacencia entre sí, desde el punto de vista de USPF. Cosa que no ocurre. Ahí sí. ¿Se fijan? Ahora, obviamente R1 le tiene que declarar una red a borde. Uno, por USPF, que son estas dos. La 40 y la 50, por lo cual también las tengo que declarar dentro de USPF. Tendría que poner acá network. Network y la de la VLAN 40, la 192.168.72.0 y la Wildcard de la máscara 22, 003.255, área 0. Y la de abajo, la de la 50, network, la 172.20.80.128 y la Wildcard de la máscara 26, que sería acá un 26, sería la 63, ¿cierto? Área 0. Después me voy a la derecha. Y también las tres redes directamente conectadas, VLAN 10, 20 y 30, también hay que declararlas. Network, aquí sería la 192.168.64.0 y la Wildcard, esa sería la 7, acá 7.255 área 0. Después la de la 26, network, que sería la 172.20.80.64 y la Wildcard 00063 área 0. Y la última, la de la 30, network. Network, y ahí es la 10.30.30.0 y la Wildcard 001255, área 0. Y ahí estaría. Entonces, van a poder apreciar, por ejemplo, que en R1, si yo pusiera acá show IP route, ahí aparecen redes por SPF, las con letra O, que son las redes que están a la derecha. ¿Ya? Tres. Ahí están las tres. Y acá deberían aparecer dos en borde 1, que son las dos de la izquierda, por USPF. Show IP Route. Ahí no sé si las ven. USPF y USPF. Ahora, obviamente voy a tener full conectividad dentro del sitio 1. ¿Cuál es el IP de este equipo? Es esa, ¿cierto? Si yo me paro en el equipo de la izquierda, VLAN, no sé, 50, y pongo ping, debería haber conectividad. Si no la hay, porque hay un error de configuración. Pero me parece que está todo bien. Quizás puse mal una máscara, no sé. O algún gateway. Obviamente hay un error porque no tengo conectividad. Habría que revisar. Adelantemos el tiempo, quizás falta ahí que. No, no hay caso, no hay conectividad. Entonces, podríamos probar qué pasa. Yo debería tener conectividad con mi propio gateway, que es SIP. Desde el PC. Si no tengo conectividad con el gateway, olvídense de tener conectividad bidireccional. Ah, ya sé lo que pasó acá. Este switch no lo configuré, ¿o sí? No.
No, ahí está. Ese troncal y los accesos, eso me faltó. Esa es la Giga 01. Sería ENA, configure terminal, la Intel, la Giga 01, el switch por mode trunk y los accesos. Esa es la 10, la 20 y la 03 sería la 30. Entonces ponen exit. La interfaz facet en 0 slash 1, el switch por access, VLAN 10, ¿cierto? La 2, la 20 y la 3, la 30. Y ahí estaría. Según yo, ahora sí es connectivity. Veamos si es cierto. Hago el ping. Y ahora debería funcionar. Alonso, adelante. Ahí es conectividad. Lo cual es maravilloso. Si probara con el de la 30, ya que es la última prueba que voy a hacer, también debería haber. De hecho, lo voy a probar desde la VLAN 40. Ping a mi amigo del lado. Y también debería arrojar conectividad. Lo cual me parece que efectivo. Ya, estaríamos listos con la sucursal y la conectividad entre las VLAN dentro de ella. Pero de igual manera, ustedes necesitan conectividad a internet. Y como siempre he dicho, para tener conectividad a internet, uno en su router de borde siempre tiene una ruta por defecto apuntando a internet. El problema es que acá este enlace está caído. Entonces habría que configurar la IP en este sentido, en esta interfaz. No la de acá porque ya está configurada, eso es internet. Si acá está la .5 y esa es la IP de red, obviamente acá abajo tendría que configurar la .6. No me queda otra. La 7 no puede ser, es de broadcast, sería la 6. Entonces tendría que poner configure terminal. La interfaz serial y la que va hacia afuera, que es la serial 000. 000. Y ahí ponen IP ARE, sería la 20, 20, 26, máscara 30, 255, 55, 55, 52. Obviamente le pongo no shutdown. Y lo otro que hay que crearse una ruta por defecto, que no está creada. La voy a crear ahora. IP route 0000, 0000. Y la IP del siguiente salto, que sería la 20, 20, 20. ¿Y cuál sería la IP del siguiente salto? Por ahí escuché 5, ¿cierto? Esa es. Si ponen acá show IP route, ahí aparece la ruta por defecto. Pero el tema es que esa ruta por defecto la conoce solamente borde 1. Yo también necesito que la conozca borde R1. Entonces yo voy a instruir a borde 1 a que se la publique por OSPF. Vamos a poner router OSPF 100. Voy a poner acá Default Information Originate. Si yo hago eso, este router agarra la ruta por defecto y se la publica al otro, que también está trabajando con OSPF. Le pongo show IP route, ahí aparece. Lo cual es, estamos bien, ¿ya? Después, acá dice Telnet, dice configurar Telnet en Switch 1, o sea, en este equipo, ¿ya? Considerando que la IP administrativa debe pertenecer a la VLAN 40, que es la que está acá, ¿ya? Específicamente debe ser la segunda IP asignable a host. No olvidar configurar el gateway del Switch. El usuario debe ser admin, password admin, la password en modo script privilegiado debe ser Cisco 123. Entonces deberían pararse en el Switch. Yo quiero acceder por Telnet o cualquier protocolo de administración remota. Tiene que tener una IP, no tiene ninguna IP él. Entonces yo le configuro una IP. Y la IP va a pertenecer a la VLAN 40, por lo cual que tengo que hacer configurar la VLAN 40. La interfaz VLAN 40, digo. Ahí ponen IP address. ¿Cuál es la que le piden? La 192.16, la segunda. Asignada sería la 72.2, ¿cierto? La máscara 22.255.55.52.0. Enter. Voy a copiar ese IP y la voy a dejar ahí dentro de la topología para que no se me olvide. Es el IP del switch. El tema es que yo actualmente yo tengo conectividad con el switch desde cualquier equipo que esté en la VLAN 40. Si yo hago un ping contra ese equipo, contra el switch, la voy a tener. Punto que no tengo conectividad desde ningún otro lado. Entonces, ¿por qué no tengo? Porque no tiene gateway del switch. De hecho, si yo hago un ping desde la VLAN, qué sé yo, la 20, contra el switch, no hay caso. Ping, no voy a tener conectividad. A menos que le configure un gateway. Y el gateway tendría que ser también. El switch está parado ¿dónde? En la VLAN 40, ¿cierto? Desde el punto de vista de la capa 3. Entonces yo le voy a configurar el gateway de la VLAN 40, que es la subinterfaz de la VLAN 40 R1. Y esa era, tendría que poner acá, bueno, voy a hacer el ping extendido para que vean que en el momento de configurarlo, eso arroja conectividad. Sería IP default gateway, la IP del gateway de la VLAN 40, que es la 192, adelante, 192, no sé, yo 8, adelante, 72.1. Y se van a dar cuenta que efectivamente esto empieza a reportar conectividad, lo cual es correcto, ¿ya? Hay que esperar un poco
Y ahí está. Perfecto. Ahora tendría que configurar esta cosa el usuario. Era username, admin decía. Password admin. Era enable password, decía que era syscall123. Y tengo que meterme en la line BTI y habilitar telnet. Line BTI de la 0 a la 15 y poner acá transport input telnet y login local. Perfecto. Si yo me meto en este equipo ahora y hago telnet contra la IP anterior que había nombrado, que era esa, voy a poder acceder a él. Voy a poner acá admin y eventualmente admin. Y ahí sí que tengo acceso al switch y puedo hacer con él lo que yo estime conveniente. Perfecto. Eso quiere decir que la primera parte del caso ya estaría listo, que era esto. Configuración de sitio 1. Ya, después habla configuración sitio 2. Direccionamiento. Sitio 2 anda por acá. ¿Ya? Este es más fácil, menos equipo. Dice, configure la primera IP asignable a host en el gateway de las respectivas VIP. Disculpen acá. Configure la primera IP asignable a host como gateway de la única LAN que opera en el sitio 2. Acá hay una pura LAN, que se vendría haciendo ese el direccionamiento IP. ¿Ya? Dice, para efecto de los PC, configure la IP que aparece en la topología. No olvide configurar los gateways a los PC. Además dice, no olvide que Borde 2 debe poseer una ruta por defecto para que haya conectividad con Internet. Entonces, tendría que el gateway. ¿Cuál es esa interfaz? La llega 00. Entonces pongo ahí, CLI, ENA, configure terminal. La Intel, la llega 00. IP address. ¿Cuál es? La 192.168.64.1. Y la máscara, que es 21. 255.255.248.0. Obviamente le pongo no shutdown. Ahí estaría el gateway listo. Ahora tengo que empezar a configurar la IP a los computadores. Acá no hay VLAN, porque al fin y al cabo una pura LAN. O sea, en estricto rigor hay una VLAN que sería la 1, pero es la por defecto. Entonces, ¿cuál es la IP de esa cosa? Esa, ¿cierto? La voy a copiar. Entonces, ahí, y estaríamos listos. ¿Qué máscara esta cosa? Es 21. O sea, acá tendría que poner un 2480. ¿Ya? Y después el gateway, que era la punto 1, ¿cierto? Estaríamos listos. Después esta otra computadora, también lo copio. Sería el 11, la máscara que acá un 2480. Y el gate, que era eso, pero en un 1. Ya. Y así me voy uno por uno. Copy. Después la máscara que acá un 2480. Y la 192.168 era la 64.1, ¿cierto? Ya después, ese otro. También lo copio, me voy ahí. Y ahí. La máscara que es 2480. Y el gateway que era eso mismo de ahí, pero con un 1 al final, en el último octeto. Después este otro, la misma cosa, copio el IP. Me voy ahí. Tiki tiki. Ya, acá es 2480. De aquí sería el gateway, que es la punto one. Estaríamos listos. Estaría todo lo de acá. Lo que me falta es la ruta por defecto, que no la he creado. Acá hay que configurar un IP. En la serial 000, que vendría siendo la punto 10 según esto, de la red de ahí. Entonces, la serial 000 tendría que poner ahí CLI, la interfaz, la serial 000, IP address sería la 30, 30, 30, 10 y la máscara 29, 255, 55, 255, 248. Obviamente le pongo no shutdown. Estaríamos listo. La ruta por defecto IP route sería 0000, 0000, el IP del siguiente salto sería la 30, 30, 30, 9. Ya, ahí estaría sitio 2 listo esta cosa. ¿Alguna consulta con respecto a eso? No, esa es como la parte fácil. Ya vamos al otro lado ahora. Configuración sitio 3, direccionamiento IP. Configure la primera asignable host como gateway de la respectiva VLAN. Para efecto de los PCs, configure la IP que aparece en la topología. No olvide configurar los gateways de los PC. Entonces, acá hay dos VLAN, la 10 y la 30. Obviamente, el que tiene que hacer la pega de enrutar sería R2, ¿cierto? Hay que crear dos subinterfaces, la llega 01. Por lo cual, me meto ahí, pongo ENA, configure terminal, la INTEL, la llega 01. Obviamente, le pongo no shutdown. Me creo la primera subinterfase que sería la punto, dice acá la 10, encapsulation .tunuku10 y el IP, que sería la 172.20.80.65 y la máscara 26. Después la 20, ¿cierto? Encapsulation .tunuku20 y la IP. Y el IP sería, no, no es la 20, es la 30, es la 10 y la 30. Entonces estoy mal acá. Voy a eliminar la subinterfase esa.
Y como les digo, es la 30. Y ahora sí. Encapsulation 30 y la IP. Y la primera IP no lejos sería la 10.30. Punto 30, 31 y la máscara 23. Estamos listos. Y ahora le pido a los computadores. Las que aparecen ahí dice que para este tiene que ser la última IP asignada lejos de la red de ahí. Entonces la última sería la. Bueno, desktop sería aquí IP configuration. La 172.20.80.126, ¿cierto? La máscara 255.55.55.192 y el gateway la 172.20.80.65, ¿cierto? Ahí estaría. Voy a copiar esa cuestión de ahí. Y después me dice que este tiene que ser la segunda IP asignada lejos de esa red. Ahí sería la 60, la 66. Entonces ahí pongo simplemente la 66, la máscara y el gateway la 172, damos claro, 20.80.65. Ya, la IP de los computadores de abajo, que andan por acá. Voy a copiar ahí, abro eso, la máscara 23, ¿cierto? Y el gateway sería la 10.30.31. Después la de ahí. Oye, la velocidad de la configuración está correcta, ¿cierto? ¿O voy más lento? Estoy poniendo por IP, ¿no? No tiene sentido que ponga ahí tan lento. Ya. 255, 254.0 y 10.30.30.1. Y después el otro, que sería S, igual la copio. De esto. Y ahí es la 12, acá es la 255.55.254.0 y el gateway sería la 10.30.30.1 y ahí estaría. Supuestamente yo entre ese PC y el de acá abajo debería tener conectividad. Ah, pero me faltan los troncales acá. La Giga 01 tiene que ser troncal en switch y los accesos, eso es súper importante. ENA, configure terminal, la Intel, la Giga 01 sería el switch por modo de trunks. Ya, las dos interfaces de arriba. Esa es la 01 y esa es la 02. Entonces ponen interface range, facet en 0/1, facet en 0/2, switch por access, VLAN 10, ¿cierto? Y después las otras tres. Esta es la 03, la 04 y la 05. Entonces ponen la interface range, facet en 0/3, facet en 0/4, facet en 0/5. Ahí sería switch por access, VLAN 30, ¿cierto? Estamos ready. Entonces ahora probemos conectividad. Según yo, esto debería tener full connectivity. Ya, voy a probar contra esa IP desde acá. Ping hacia abajo. Hay connectivity, debería haberla. Si no la hay, estamos en problema. Y si hay, por lo cual, digamos que esto está listo. Ya, ahora. En la instrucción habla de que trabajen con OSPF para que el router port de 3 conozca las redes de la VLAN 10 y 30 de R2. Obviamente acá tiene que haber direccionamiento que interconecte a los dos routers. Ya, esa es la Giga 00. Entonces vamos a poner un IP ahí. CLI, ENA, configure terminal, la Intel, la Giga 00. Habría que poner simplemente no shutdown. Y el IP que sería la 9. No, chut, le puse, sí. Después la otra, esa, ¿cierto? Y esa es la Giga 00. La interfaz, la Giga 0/0, y ahí sería IP ADRE, la 10.0010, 255.55.55.52 y no shutdown. Ya, ahora OSPF. Entonces tendría que pararme acá y declarar OSPF. Router, digamos, OSPF 100. Ya, network, la del medio, la 10.008.0003, área 0. Y nada más. Por el momento. Y acá habría que declarar varias más, la del medio y las dos de la derecha. Sería router OSPF 100 network y sería también la 10.008.0003 área 0 y las redes de la VLAN 10, la 172.20.80.64. Nada más. Máscara 26, 255.55.255.192. ¿Ya? Ah, y el área 0.
Y después la otra, network, sería la 10.30.30.0001255, también área 0. Y ahí estaría. Supuestamente ahora el router Bordet 3 debería conocer las redes de la VLAN 10 y 30 por SPF. Veamos si es efectivo. Show IP route y conoce. No, ni una cuestión. Todavía, voy a adelantar el tiempo. Lo más probable es que no hayan tenido adyacencia todavía. Ahí la obtuvieron. Entonces, ahora sí debería conocerla. Conoce una. No me conoce la otra. Eso está mal. Conoce la 8064, pero no conoce esa. ¿La declaré o no? Parece que no. Ahí está. 10, 3, y sin embargo no la conoce. No lo sé. A ver, déjenme ver una cosa. Show running config, quiero ver la. Yo puse acá la 1030. Ahí está. ¿Y por qué no la 10-30-30 y la wildcard está correcta? Ya ver qué pasa acá ahora. No conoce ninguna cuestión. Es la 10-30-30-0 máscara 30. A ver, déjenme ver una cosa. Show IP route. Ahí está por la 10-30-30-0 máscara 23. Y yo la declaré, show IP protocols 10-30-30 y la worker de la máscara 23, área 0. Pero no conoce nada. ¿Ven algún error? A lo mejor yo no lo estoy viendo, soy un ser humano, me puedo equivocar. Pero ¿ven algo que esté equivocado ahí o no? Ah, no, ahí apareció. Siempre apareció, qué estúpido. Siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que estaba mirando mal nomás la consola. Ahí está la red. Ahí conoce dos por SPF. Esa. Y esa. Ya, estaríamos listos. Y la ruta por defecto. Site 3 tiene que llegar a internet, ¿cierto? Entonces hay que construirla. Ahora, obviamente, esa interfaz debe tener un IP. ¿Cuál es la interfaz? La serial 00. Entonces pongo configure Ethernet. La interfaz, la serial 000. Sería IP address. ¿Cuál es el IP que va hacia afuera? Sería la 40 40 40 18. Máscara 29. 255, 255, 255, 248. Y obviamente le pongo. Puse un guión acá. Le pongo no shutdown. Y ahora la ruta por defecto. IP route sería 0000 0000. El IP siguiente salto que sería la 40 40 40 17, ¿cierto? Si pongo show IP route, ahí está la ruta por defecto. Obviamente R2 la tiene que conocer. Y no la conoce. ¿Cómo se la podría dar a conocer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué están haciendo? Y cuidado, no se muerdan. Oye, jóvenes ahí, que están ahí. Jóvenes, no me pescan. Bueno, por acá. ¿Qué debería hacer yo para poder publicar esa ruta por defecto? ¿Me entienden la pregunta o no? ¿Y ahí qué hacer ahí? O sea, el borde 3 ya te la conoce. Correcto. Pone router o SPF 100, ¿cierto? Y pone acá default information originate. Y ahí estaría. ¿Ya? Estaríamos listos. De hecho, si me paro en R2 y pongo show IP route, ahí aparece la ruta por defecto. Lo cual es correcto. ¿Ya? Ya, entonces estaríamos listos con la sucursal o el sitio 3. Ya, después habla de NAT, Network Address Translation. Entonces ya empezamos a actuar con NAT, que ya sería la materia nueva. ¿Y qué te dice acá? Dice NAT, sitio 1. NAT path en sitio 1, acá abajo, esto de acá, dice. Deberá configurar NAT path de tal manera que la VLAN 10, 20, 30 y 40 tengan conectividad con internet. No debe configurar NAT para la VLAN 50. De ser así, de todos los equipos que están en el sitio 1, ¿en qué equipo debe configurar el NAT? La tecnología, ¿a dónde debería ser configurada? ¿En qué equipo? ¿En el switch 1, en el R1, borde 1, switch 2? ¿En cuál piensan ustedes? No tengan miedo. ¿Cuál sería? ¿Cuál debería cambiar el IP de origen de ese tráfico cuando llegue a internet? Router, borde 1. Borde 1 porque él tiene el acceso a internet. Entonces ahí lo tienen que hacer. Él tiene la IP pública, que sería por la interfaz serial que va hacia arriba. En él lo tienen que hacer. Entonces se van ahí. Ya, lo primero que yo haría, si fuera usted, es empezar a indicar cuáles son las interfaces outside e inside. Obviamente acá hay solamente una outside, que sería la que apunta a internet, que es la serial, la que va hacia arriba. ¿Cuál es esa? Esa es la serial 000. Ponen ahí, configure terminal, la interfaz, la serial 000. Y ahí ponen IP NAT outside. ¿Ya? Después la inside, ¿cuáles serían? Las por donde ingresa el tráfico, al borde 1.
Y por ahí ingresan por varias interfaces. Por ejemplo, la de la izquierda, que es la serial 001. Y ponen la interfaz, la serial 0 slash 0 slash 1. Y habría que poner ahí IP NAT inside. ¿Ya? Y las que van por la derecha. Pero acá tengan cuidado porque la que por la que van por la derecha no es la giga, en este caso la 00 del punto de vista del router. Sería la subinterfase. Si ustedes ponen acá show IP interface brief, el comando IP NAT inside lo tienen que poner en la subinterfase, vale decir esas tres que están ahí. No en la física, porque la física no tiene direccionamiento IP. Son estas tres que están acá. Entonces en ellas tienen que poner el comando IP NAT inside. Sería la interfaz, la giga 00.10, poner ahí IP NAT inside. Después la 20, la misma cosa. Y la 30, exactamente lo mismo. Ya. Después de eso tienen que crear la sentencia NAT, que va a permitir finalmente cambiar la IP de origen. Entonces, para eso el comando era de la siguiente manera: poner configure terminal IP NAT inside. Si lo quieren traducir eso a un idioma de ser humano, es como decir todo lo que venga desde la interfaz que está en inside, IP NAT inside, porque yo sé que tiene una interfaz que está en inside, todo lo que venga desde el mundo inside, ¿cierto? Y que coincida con lo que va a valorar en este control de acceso, source list, que tiene que tener un nombre. Yo le voy a poner acá ACL-NAT por poner un nombre, ¿ya? Se le cambia el IP de origen a la de la interfaz serial, que en este caso es la 000 0 slash 0, que obviamente la interfaz serial 000 es la que tiene la IP pública, ¿ya? Enter. Pero me falta la lista de acceso, sería IP access list estándar ACL-NAT, ¿ya? Y acá debo empezar a permitir las redes a las cuales yo le quiero cambiar el IP de origen, que según la, esta cosa es la de la 10, 20, 30 y 40, y nada más, la de la 50 no. Dice, no debe configurar NATPAT para la de la 50. Entonces, empecemos. Sería permitir la primera red, que es la de la VLAN 10, la 192.168.64.0, WildCard de máscara 21. Después la otra, permit, ¿cuál más quiero cambiar el IP de origen? A la 20, 172.20.80.64 y la WildCard 0.0.0.63, ¿cierto? Después la otra, permit, la de la 30, 10.30.30.0 y la WildCard 0.0.1.255. Y finalmente la de la 40, que estaría por acá. Sería y permit la otra, la 192.168.16.72.0. Y la WildCard sería la 0.0.3.255. Y ya con eso esto debería funcionar, ¿ya? Yo pusiera acá show IP access list, se dan cuenta de que ahí está la lista de control de acceso, ¿ya? Y eso es lo que se va a permitir finalmente. Este número que está acá, ¿a qué corresponde? ¿Será el número de la VLAN? No, no es el número de la VLAN. Es otra cosa, es el número de secuencia. Cada vez que ustedes crean un entreno en esta control de acceso, se le crea un número de secuencia nuevo. Y por defecto siempre van incrementos de 10. Acá coincidentemente fue la idea de la VLAN. Pero eso no quiere decir que ese sea el número de la VLAN, ¿me entienden? Eso tienen que tener en consideración. Ya. Hecho eso, ahora veamos qué pasa. En el sentido de que si tengo conectado a internet, si yo me paro acá y pruebo ping con internet, que ping está siendo a través de la 888, esa es una IP pública, veamos si conectividad. Se va a demorar un poco, pero debería haberla. Efectivamente la hay. ¿Ya? Si después lo probara desde, no sé, pues desde el PC de la VLAN 10, también debería haberla. Y también la hay. Desde la 20, también debería haberla. Desde la 30, también. Correcto. Y desde la 50, no. Recuerda que no está eso siendo evaluado por este control de acceso. No está siendo permitido, al fin y al cabo. Y no llego a internet con ese. O sea, llego, pero el tráfico no retorna. Porque cuando sale internet, sale con una IP de origen, con una IP privada. Entonces hasta ahí no me llego. Lo cual es correcto. Miren, veamos el comportamiento del tráfico. Por ejemplo, cuando sale desde la VLAN 40, y allí será ping, ¿cierto? Voy a poner en modo simulación y que me muestre solamente el ISMP. Para el efecto de la prueba, yo les digo al tiro, de que si ustedes ponen en modo simulación, siempre intenten guardar, porque de repente esta cuestión se pega. Sobre todo cuando ingresan en modo simulación. Y se pierde todo lo que se ha hecho. Yo, de hecho, guardé ahora. Pero ahí me metí en modo simulación y SMP. Si yo capturo ese tráfico, que creo que ya se puede capturar. No. Se me acabaron los ping. Se dan cuenta que eso cuando cruza a
a ese router va con IP de origen destino. La IP de origen sería precisamente la esa. Y la IP de destino sería la de acá. Pero fíjense, cuando cruza el router borde, la IP de origen, que era la 192.168.72.10, se la cambia a la 20.20.20.26, que es la IP de esa interfase. Por ese motivo, después el tráfico puede retornar, porque se le cambió la IP de origen por una pública. Claro, Internet, ¿qué tiene que hacer? Retornar ese tráfico a la 20.20.26, y efectivamente lo puede hacer. Y ahí el tráfico va y vuelve. Pero cuando yo genero el tráfico desde acá, olvídenlo. ¿Por qué? Porque si yo genero el tráfico y hago una simulación, hago un ping, ese cambio, la IP de origen no se cambia. Cuando llega a borde 1, fíjense que la IP de origen se mantiene. Sigue siendo la 172.20.80.190, que es la IP del PC de acá. Y la IP acá se mantiene, claro, ahí está, y después la mantiene el router, no la cambia, la sigue manteniendo igual. Y la IP destino, la 8888. Y cuando llega a Internet, claro, el servidor, ¿qué es lo que hace? Retorna el tráfico. Pero cuando lo retorna contra una IP privada, que es precisamente la que aparece ahí, la 172.20.80.190. E Internet no tiene idea de IP privada. Por eso es que al fin y al cabo el tráfico es unidireccional. Y eso, la verdad, que no sirve absolutamente de nada. Yo necesito que el tráfico regrese desde el origen, desde el destino, digo. Y hasta ahí nomás llega. ¿Ya? Eso es lo que les explicaba hace dos clases atrás con respecto al NAT. Que hay un video, no sé si lo vieron. Es exactamente lo mismo. Ya. Ahora dice, NAT con redireccionamiento de puerto. Dice, debe configurar NAT con redireccionamiento de puerto para que pueda existir conectividad entre el switch mediante Telnet desde Internet. Por ejemplo, si yo quisiera llegar a lo mejor desde este servidor que está en Internet, que tiene una IP pública, y gobernar el equipo de acá por Telnet. Claro, hay quien me podría decir, bueno, profesor, haga lo siguiente. Que está equivocado, pero bueno, estamos aprendiendo acá. Si hiciera acá Telnet contra la IP, en este caso la privada del switch, no van a llegar nunca. 72.2 es imposible. Si yo pongo en modo simulación, se dan cuenta que el tráfico llegaría hasta dónde. Sería TCP, ¿cierto? TCP con el puerto de destino, ¿se acuerdan de Telnet? ¿Cuál es el puerto de destino? ¿Con qué puerto trabaja? Con el 23, ¿cierto? Ya. Si yo hago eso, me paro acá y hago el Telnet, claro, el tipo genera un tráfico TCP, va con la IP de destino, la 192.168.72.2, va con el puerto de destino 23, que es lo que dice ahí. Pero cuando llega a Internet o al router, el tip no sabe cómo llegar a ese IP y lo descarta, y hasta ahí no más llegan. Pero yo quiero llegar hasta acá, hasta el switch. Entonces, ¿cómo lo hago para llegar a una IP privada? Desde el punto de vista de borde 1, él obviamente tiene una IP pública. ¿Ya? Yo voy a llegar hasta esa IP pública con el tráfico, hasta la del borde 1. Por lo cual, en vez de yo hacer Telnet contra la IP privada, contra la pública de borde 1. Entonces, vamos a hacer Telnet, pero ahora la pública de borde 1, que sería la 20.20.20.6, ¿cierto? Le voy a poner nuevamente en modo simulación y voy a apretar Enter en el servidor. Ahí sí podría llegar eventualmente con ese tráfico hasta el borde 1. El problema es que borde 1 no sabe que yo quiero enviar eso hasta el switch de acá. Y él va a intentar responder eso, pero el tema es que no está configurado en el borde 1. Él no tiene habilitado ese servicio. Entonces, el día de la pera se van a poder conectar al ¿cuánto se llama? El borde 1. Si el que lo tiene habilitado es el switch de adentro, el switch 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mediante NAT estático con redireccionamiento de puerto, le van a decir a borde 1 que cada vez que a él le llegue tráfico con la IP pública 20.20.20.6 y el puerto de destino 23, le cambie la IP de destino a esa cosa, ¿a cuál? A la del switch de acá. ¿Cómo hacen eso? Se paran ahí, ponen configure terminal, ponen IP NAT inside source static ahora. El protocolo que nosotros estamos claro que es TCP, ¿cierto? Ponen TCP. Acá tienen que poner la IP del switch, dice la inside local, que sería la del switch, la 192.168.72.2, ¿cierto? ¿Con qué número de puerto trabaja el Telnet? Con 23. Y ahora la IP pública a la cual se conectaron, que era la A 20.20.20.6. Y también el mismo número de puerto. Enter. Miren lo que pasa ahora. Que si yo nuevamente me intento conectar desde acá, simulación, ahí, ¿qué es lo que hace esta cosa? Obviamente el tráfico TCP va a llegar hasta borde 1. Pero borde 1 se da cuenta que esta cosa llegó con IP pública, que es la 20.20.20.6, y puerto destino 23. Y según su tabla NAT, que tiene una entrada estática que vendría siendo la que yo creé ahí, dice lo siguiente: show IP NAT translation. Se dan cuenta que cada vez dice él que él le llega tráfico con ese IP destino y ese puerto destino, la tiene que cambiar a esa, a la 192.168.72.2, que es la IP del switch.
Y eso es lo que precisamente hace. Si yo abro acá el mensaje, te dice que llegó con el IP destino, la 2020-2026, pero mira a la cual la cambió, a la 1.9.11.78.72. Ya, la cambia. Después dice, yo, en mitad en rotamiento, ¿hay una entrada para llegar a ese IP? Sí, a través de OCPF, a través de la serial. Y eso provoca que finalmente el tráfico llegue al switch. Y ahí sí que van a poder abrir sesión. De hecho, acá les va a pedir un usuario y contraseña. Y el usuario era admin. Y la password también es admin. Y ahí están. ENA. Y ahí sería Cisco 123. Y finalmente se conectaron al switch. Pero ahora de internet con IP pública, eso sí. No se puede hacer con IP privada. Yo sé que a lo mejor eso no es tan sencillo de entender. Pero yo no sé si tengan alguna pregunta con respecto al NAT estático. Oye. La verdad que no me puedo meter en sus mentes. Si me... A ver, voy a preguntar para ver si logro detectar si les puedo explicar algo más que eso. ¿Viniste a la clase del NAT? La clase pasada hoy, anterior sí. ¿Y te acuerdas que vimos NAT? Yo, estático, dinámico sí, y esa parte te quedó y clara, ¿no? íbamos a repasar la clase pasada que doy. Y a ver otra variante del NAT estático. Sí, pero más o menos, ¿tienes idea de lo que hace el NAT con el tráfico? ¿Que te cambie el de origen? Por una pública. ¿Y esa Del privado, cambiar del privado sí, por eso. sí, y el dinámico que brindaba una duplicidad, por así decirlo. Claro, que ahí había un pool de IP pública y que el IP se iban asignando de manera aleatoria a los computadores que querían salir a internet. Bueno, acá el punto pasó de que cuando él genera el tráfico, yo no lo puedo hacer con IP privada de acá, ¿cierto? No me está viendo. Es que te quería explicar esa parte, pero sí. No debemos estar. Está bien. Ya, pero el punto es ese, pues yo quiero llegar acá, ¿cierto? Pero tiene un IP privado, yo no puedo llegar ahí, ¿no? Desde internet. Con NAT se puede ir. Con NAT, porque lo más cercano que yo tengo a ese switch del punto de IP pública es el borde 1. Entonces yo le envío el tráfico al borde 1. Pero cuando le llegue al borde 1, yo le decirle que le cambie el IP de destino a la de él. Y así después puede enviar el tráfico acá, ¿no? Porque si yo hago tener contra el IP de acá, el borde 1 va a pensar que el tener lo estoy haciendo contra él. Y ahí no tengo habilitado ese servicio, lo tengo habilitado ahí. ¿Me entiendes esa lógica, no? Sí. Ya, ya, se entiende. Perfecto. Entonces yo estoy diciendo, bueno, no, tú no te hagas responsable por ese tráfico, tener. Sino que cambia el IP destino de ese tráfico, que haga con la 2020-2026, que es la IP pública de tu router, y que se lo envíe al de él. O más que nada se la cambia. Y se la cambia. Y después, nuevamente revisando todo el rodamiento, se da cuenta que si tiene una ruta de ahí, a través de OCPF, que es lo primero que configure. Y como la conoce, finalmente llega ahí. Bueno, eso. Ya, después de esa cosa, pedía más cosillas. Acá dice NAT estático, sitio 2. Dice que en el sitio 2, ¿cierto? NAT estático. Deberá configurar NAT estático para que los PCs que se encuentran en este sitio. Deberá, para que los PCs que se encuentran en este sitio, para que tengan conectividad, bueno, ahí está mal escrito, pero se entiende, ¿cierto? Que configurar NAT estático acá para que tengan conectividad con internet. La traducción de la IP debe ser de la siguiente forma. Para cuando el tráfico venga con esa IP privada, se le cambia a esa IP pública. Para cuando viene con esa, a esa otra, y así. Obviamente eso hay que configurarlo en borde 2, no me queda otra opción. Entonces me voy a parar en borde 2 y voy a configurar el NAT estático. O sea que siempre a los computadores se les asigna la misma IP pública y no de manera aleatoria, o no una en particular como sería en NATPAT, que siempre se está asignando la misma. Entonces ponen la cadena, configure terminal, ¿y cuál es la interfaz que va hacia afuera? La serial, ¿cierto? Que siempre es lo primero que hago. La interfaz serial, la 0, 0, 0, slash 0, y ahí ponen IP NAT outside. Después la inside, que sería la que va hacia adentro, acá no es una interfaz, sería directamente la física, la giga 00.
La inter, la giga 0 slash 0 y sería IP NAT inside, ¿ya? Después la sentencia NAT. Ah, pero, claro, efectivamente, y son varias sentencias, son 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que poner, como es estático, todas las entradas van a ser estáticas. IP, NAT, inside, NAT sería inside, source static. Acá pone el IP privada, que sería esa. La voy a copiar. Y tendrían que poner la IPO, ¿ya? Y después el IP pública al ladito, que sería la 30, 30, 30, 30, 10. Y enter. Después la segunda entrada, que es cosa de cambiar el último octeto nomás, porque acá sería el 11 y acá sería el 11 también. Después la 60, la 12 contra la 12 de acá. Después la 13 contra la 13 de acá. Y finalmente la 14 contra la 14 de acá. Y ahí está. Si pongo show running config, ahí aparecen todas las entradas. Pero el punto es de que si yo pusiera show IP NAT translation, se dan cuenta de que las entradas quedaron estáticas. Y ahí están. Si yo, por ejemplo, quisiera ir tráfico desde acá a internet, o sea, que haga un ping con la 8888, claro, la IP de origen se va a cambiar. Pero la IP de origen se va a cambiar ¿por cuál? Si es la 13, sería la 3013, ¿cierto? Veamos si por esa la cambia. Ahí va. Ah, pero no tengo acá. Estoy con TCP. Vamos mal. Era ISMP esta cosa. Ahí. Y ahora ahí va el ISMP. Ya, pero entonces cuando llega al router, ¿qué es lo que hace el router? Cambia el IP de origen. Pero te lo va a cambiar por una en particular. ¿Qué sería cuál? La 13. Y ahí dice, pues, la 30, 30, 30, 13. Entonces, cada vez que salga ese tráfico, siempre va a salir a internet con la misma IP de origen, que sería la 30, 30, 30, 13. ¿Se fijan? Ahora, si yo quisiera llegar a lo mejor, les pongo el siguiente caso. Del PC que está aquí en la VLAN. No, miento. Desde el PC que está acá en la VLAN 10. Y yo quisiera a lo mejor llegar a ese PC con tráfico ISMP. ¿Contra quién tendría que hacer ping? ¿Contra qué IP? ¿Me entiende la pregunta, cierto? Que quiero hacer ping de aquí al PC, al que tiene la 11 mejor, la 6411. Yo no puedo hacer ping acá a la 192.168.6411, o sea, una IP privada. Tengo que hacer con una pública. Y la pública sería la pública que está utilizando borde 2 para cuando él saque ese tráfico de internet para ese PC. Y esa sería la 30.30.30.11, ¿cierto? Y eso trae como consecuencia que efectivamente yo tengo conectividad con esa máquina. Enter, y ahí va el tráfico. Ya, pues entonces llega al borde 2 y el borde 2 se da cuenta 30, 30, 30, 11. Ah, ya, correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Cambiar la IP de destino, ¿cierto? Y cambiarla por cuál. Por la de la 30, 30, 30, 11 a la 192.168.6411. Y el tipo ve eso tan rápidamente, se da cuenta que hay una ruta para llegar ahí. Obviamente acá está el computador y ahí llegan a ese computador. ¿Se fijan? Pero con la IP pública de ese equipo. Ya, después de eso. Ya esa parte la terminé, faltaría esto. Sitio 3 dice NAT dinámico. Deberá configurar NAT dinámico para que los PC de la VLAN 10 y 30, los de las 10 y la 30, 10 y 30 dice. Tenga conexión con internet. El NAT dinámico debe ser sin sobrecarga, es decir, no debe llevar la palabra o el comando la palabra overload. El pool NAT deberá llamarse NAT dinámico. La ACL a valor del tráfico debe ser estándar y llamarse NAT ACL. Eso obviamente hay que configurarlo en borde 3, pues ese router que está conectado a internet, ¿ya? Entonces se paran ahí. Primero la outside, la interfaz outside. Configure terminal. ¿Cuál es la outside? Sería esa, ¿cierto? Que es la serial 000. Ponen la interfaz, la serial 000. Ahí ponen IP NAT outside, ¿cierto? Después la inside, que sería la de la derecha. Que esa es la giga 00. Y ahí ponen la interfaz, la giga 00. Y ahí ponen simplemente IP NAT inside. Después habría que crearse el pool NAT. IP NAT pool. Ya el pool está compuesto por varias IP acá. Esta es máscara 29, ¿cierto? Si es máscara 29, nosotros sabemos muy bien que la máscara 29 tiene 8 IP. La primera sería esa. La segunda sería acá un 17. 17. Después acá un 18. Después acá un 19, ¿cierto? Después el 20. Después el 21. Ahí llevo cuánto, 2, 4, 6. La séptima. Y la última que sería la 23.
Punto que la 16 no la puedo ocupar en ninguna parte porque es la de red. No la puedo ocupar para cambiar IPs de origen. La 17 tampoco porque es la que está en internet. Ah. La primera es la de red. La segunda, la 17 es la que está en el router de internet. La 18 es la mía. Esa la puedo ocupar, sí, es mía ya. ¿Ya? Esa voy a poner la mía, por ponerla. Después la 19, la 20, la 21, no la está ocupando nadie. Y la 23, la de Broadcast, tampoco la puedo ocupar para cambiar la IP de origen. Broadcast. Entonces me queda de la 18 a la 22. Entonces digo acá el pool, ¿cierto? Que el pool tenía que tener un nombre y según esto se llama NAT dinámico. Entonces voy a copiar eso y lo pongo ahí. ¿Y a cuál sería la primera? Es un rango, va de la 30, 30, 40, 40, 40, 18 a la 40, 40, 40, 22, ¿cierto? Y la máscara de esa cosa, que la máscara es 29, vale decir 255, 255, 255, 248. Y enter, ¿ya? Después de eso, falta la lista de control de acceso que va a evaluar el tráfico al cual yo le quiero cambiar el IP de origen. Que el tráfico se le cambia a la 10 y la 30, por lo cual tendría que crearme una lista de acceso, IP Access List Standard, y acá dice que tiene que llamarse así, NAT ACL. Entonces ese es precisamente el nombre que le voy a poner acá, pues. NAT ACL. Ahora, este no es el router, es el borde 2. Está el borde 2. Me ha abierto un montón de consolas. Era ese, sí, tampoco. Ese. Y ahí está. Y tendría que permitir dos redes. La de la 10, la 172.20.80.64 y la máscara de la 26, 000.63. Y la otra, permit, que vendría siendo la 10.30.30.0 y la wildcard 001.255. Y ahí está. Ahora tendría que crear la sentencia NAT, que va finalmente a desencadenar que esto se le pueda cambiar el IP de origen. Sería IP NAT inside source list. La lista de acceso se llama NAT ACL, ¿cierto? Y que se le cambie a todo ese tráfico que va a ser evaluado por esa lista de control de acceso por una IP pública que está en el pool, que tiene el nombre de NAT dinámico. Y aprieto Enter. Y en consecuencia, si yo hago ping, por ejemplo, de este PC Internet, yo voy a tener conectividad. Ping 8888 y si hay. Si pruebo desde la VLAN 30, también debería haberla. Ping 8888 y también es conectividad. Ahí estaría. Esto es tan fabuloso que si yo quisiera tener conectividad, a lo mejor contra Switch 1, me refiero a abrir la sesión Telnet, también lo podría hacer de acá sin ningún problema. De sitio 3, de cualquiera. Cualquier cosa que esté más allá de Internet desde el punto respecto al sitio 1. Si pongo acá Telnet y pongo la 20.20.20.6, se dan cuenta que igual ingreso al Switch. Admin, admin. Y ahí sería ENA. Y estamos claros que acá era Cisco. 1, 2, 3. Y ahí estoy en el Switch. Y ya con eso termina todo lo que hace referencia al NAT en la prueba. Y finalmente habla que en el sitio 1 hay que aplicar dos políticas. Pero bueno, las políticas se aplican obviamente a través de la lista de control de acceso, que es lo que le enseñé en la clase anterior. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Dice, sitio 1, política 1. Antes de hacer esta cosa, voy a pasar la lista, porque si no, después se me olvida, me cierro la lista y no tengo cómo hacerlo. Y ya con eso termino, me quedan 20 minutos para hacer eso. Alarcón. Alonso. Barra. Candia. Díaz. Fuentes. Jara. Mesina. Mont. Osorio. Pailalef. Silva. Entonces la lista de control de acceso. ¿Se acuerdan para qué era la lista de control de acceso, no? Nos pedimos la clase anterior, los que vinieron, que no vinieron muchos, vinieron como 4 o 5. Era para evitar que un tráfico llegue de un punto a otro a través de una ley de control de acceso. O sea, tú en una empresa eventualmente tienes conectividad entre todas las redes, pero a lo mejor por X motivo, durante hay conectividad, o sea, la empresa está ya funcionando. A lo mejor por un asunto de seguridad necesitas que una red no tenga conectividad con otra. A lo mejor una red está atacando a otra. Hay un computador dentro de esa red que está atacando al servidor de tu empresa. Entonces, para evitar eso, ustedes pueden, dentro de la router, evitar que ese tráfico llegue a ese destino. Y a través de una lista de control de acceso. Y eso se configura en donde los routers. ¿Ya? Y la política 1 habla de lo siguiente, dice. ¿Qué cosa?
Ah, pensé que me estaban hablando. Miren, dice, mediante lista de control de acceso, extendía lograr hacer cumplir las siguientes políticas de seguridad. Recuerde que la ACL debe configurarla lo más cercano al origen del tráfico. ¿Ya? Son extendidas en este caso, dice, política 1. El tráfico de SMP generado por el segmento de red de la VLAN 10 y con cualquier destino debe ser permitido. Después dice, el tráfico TCP originado por el segmento de la VLAN 10 con cualquier destino debe ser permitido. Todo el resto del tráfico originado por el segmento de la red de la VLAN 10 con cualquier otro destino no debe ser permitido. La ACL debe tener el nombre de VLAN ACL o el nombre que está acá. Ya, entonces dice que el tráfico originado es el segmento de red de la VLAN 10. Ya. ¿Cuál equipo es el más cercano a la VLAN 10 acá? Desde el punto de vista de los routers. ¿Cuál estaría más cercano a la VLAN 10? ¿Me entienden la pregunta? Si yo genero tráfico de la VLAN 10, va a pasar por un router, ¿cierto? ¿Cuál es el router más cercano a la VLAN 10? Borde 1. Entonces ahí la tengo que crear. Borde 1. Entonces ponen acá ENA, configure terminal, IP access list dice extended, ese, ¿cierto? ¿Nos abandonas? ¿Ah? Ya, que te vaya bien. Bueno, dice... El tráfico SMP originado por el segmento de red de la VLAN 10 y con cualquier destino debe ser permitido. O sea, hay que poner permit. ¿Ya? Originado el segmento de la VLAN 10. ¿Ya? Pero habla del ISMP, ¿no? Entonces tendré que poner permit, el ISMP. Ese tipo de tráfico, ISMP. ¿Ya? El de la VLAN 10. ¿Ya? Ese segmento de la VLAN 10. Entonces lo pongo acá, que sería la 192. 168.64.0 la WISCAT de la máscara 21, que es la 0.0.7.255. Y con cualquier destino debe ser permitido. Vale decir, acá tendría que poner any. ¿Eh? Si ustedes ven el video de la clase anterior, yo eso todo lo expliqué en su momento. ¿Qué significa any? Explicarlo o no, no tiene sentido. Si no, no termino nunca pasar estas cosas. Ahí yo les sugiero encarecidamente que vean ese video, es la única manera que lo entiendan. O la otra, que se lean el material de estudio, como siempre les he sugerido. ¿Ya? Pero eso sería cualquier destino, any. ¿Ya? Después habla de el tráfico TCP originado por el segmento de red de la VLAN 10 y con cualquier destino también debe ser permitido. Vale decir, sería también permit, ahora dice TCP. TCP, ¿cierto? TCP, la misma red, 192.168.64.0, también la WILCAR 007.255, y con cualquier destino que sería any. ¿Ya? Y después dice, todo el resto del tráfico originado por el segmento de red de la VLAN 10 y con cualquier otro destino no debe ser permitido. ¿Ya? Ustedes bien saben que todas las listas de control de acceso tienen una entrada que es un deny any por defecto, ¿no? Que es un deny implícito, que es la última entrada que siempre está ahí, pero la verdad que no se observa. Por lo cual eso ya estaría listo. Eso quiere decir que ahora, ¿qué es lo que me falta? Aplicar esta lista de control de acceso. ¿Dónde? En la interfaz más cercana al origen del tráfico. Y con respecto, si yo les pusiera acá, Show IP Interface Brief. ¿Cuál de todas estas interfaces es la más cercana a la VLAN 10? Si el tráfico ingresara a este equipo, ¿por qué interfaz ingresaría y se origina además en la VLAN 10? ¿Por qué de todas esas interfaces se ingresaría ese tráfico? Si se origina en la VLAN 10, ¿por cuál de todas esas interfaces ingresa ese tráfico? No me entiende quizás la pregunta. Miren, si la VLAN 10 genera tráfico, ese tráfico va a ingresar a R1 en algún momento, ¿cierto? A borde 1, digo. ¿Por cuál de todas las interfaces ingresa? ¿Por la giga 00, por la giga 00.10, por la 20, la 30, la giga 01? ¿Me entienden o no? Correcto, por ahí va a ingresar. Efectivamente, por ahí va a ingresar. Entonces yo en esa interfaz lo debo asociar. Sería la interfaz, la giga 0/0.10. Y ahí pongo IP Access Group y el nombre de esta control de acceso, que vendría siendo ese, ¿cierto? Ya, entonces lo copio y lo pego ahí. Ahora, esta cosa tiene dos sentidos. Inode. ¿Cuál sería la propiedad en ese caso? El in o el out. ¿El tráfico está ingresando por esa interfaz o va saliendo? Ya, entonces sería in. Yo insisto, véanse el video de la clase anterior, ahí sale esto mucho más, mejor explicado. O sea, sale explicado, a eso me refiero. Yo le estoy explicando ahora, pero estoy resolviendo el caso. Si tuviera más tiempo, a lo mejor podría darle 2 horas en esta cuestión, pero no puedo, o sea, no, es impracticable. Ya, exit. Ya, después la VLAN 20, ¿cierto? Digo,
Otra política, eso voy. Dice, política 2. El tráfico UDP con puerto destino 53, originado por el segmento de red de la VLAN 30, o sea, la de acá abajo, ¿ya? Y con destino a la IP del servidor de la VLAN 40, no debe ser permitido. Entonces acá lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es el equipo más cercano a la VLAN 30? Desde donde se origina el tráfico. Borde 1, ¿cierto? Entonces tendría que pararme ahí y crear mail en este control de acceso. IP Access List Extended. ¿Ya? ¿Cómo se llama la lista de control de acceso? VLAN 30 ACL o B30 ACL. Dice, el tráfico UDP con puerto de destino 53, originado por el segmento de la red de la VLAN 30 y con destino la IP de servidor de la VLAN 40, no debe ser permitido, vale ser deny. ¿Cierto? Dice que es el tráfico UDP, ¿ya? Originado por la VLAN 30, que la VLAN 30 vendría siendo ese segmento de red, que es la 10.30.30.0. La WildCard de la máscara 23, 0.0.1.255. Y el destino, el servidor de la VLAN, la IP del servidor de la VLAN 40, que sería este, ¿cierto? Entonces pongo host, la IP del servidor. Y acá he leído el puerto de destino, que sería EQ, me dicen acá, hablan del 53. Y ahí estaría la primera entrada. Después dice, la segunda, el tráfico SMP originado por el segmento de la VLAN 30. Y con destino el segmento de red de la VLAN 50 no debe ser permitido. Vale decir, sería deny. Deny. Ahora, ISMP, el de la VLAN 30, el mismo segmento de red, la 10.30.30.0. La WildCard 0.0.1.255. Con destino el segmento de red de la VLAN 50. O sea, sería, ¿cuál es la VLAN 50? Esa, ¿cierto? La 172. Punto 20, punto 80, punto 128 y la wildcard 00063. Enter. Ahí estoy denegando ese tráfico que llega eventualmente a destino si es originado desde la VLAN 30 para llegar a la 50, ¿ya? Después me dice el resto del tráfico originado por el segmento de la VLAN 30 y con cualquier destino debe ser permitido. Para hacer cumplir esto último, utilice la sentencia permit IPNN. Vale, si tendría que pararme ahí y poner simplemente permit IPNN. Y ahí estaría. Ahora lo tengo que asociar a una interfaz. ¿A cuál? A la más cercana al origen. ¿Cuál sería la más cercana al origen? La subinterfaz de la VLAN 30. Sería en ese caso la interfaz, la giga 0 slash 0.30. Y poner ahí IP Access List, Access Group, disculpen, Access Group, VLAN 30 CL o B30 CL. Y también sería en el sentido IN. Y si no me equivoco, hasta ahí llega el caso de estudio. Y la prueba, como les comentaba, va a ser muy parecido a lo que aparece acá. Lo que les puedo adelantar, o les puedo adelantar, claro, adelantar sí, es que el direccionamiento, o sea, me refiero a que el enrutamiento va a estar listo. ¿Te acuerdan que en la prueba anterior el direccionamiento en algunas cosas estaba listo acá también? Ustedes van a tener que hacer en la prueba solamente este asunto del NAT y la lista de acceso. Pero no se preocupen de andar configurando SPF o subinterfaces o que la IP de las subinterfaces o no. Ustedes solamente van a ser evaluados con respecto a las listas de control de acceso y al NAT. Así que métanse en ese universo. Olvídense de enlaces troncales de acceso, la cuestión va a estar lista. Si a mí, en esta prueba se va a evaluar eso, la nueva materia que es el NAT y la lista de acceso. ¿Cómo? Como la prueba anterior no dio ese detalle, todos nos pasamos a estudiar lo otro. Y ahí fue donde nos fuimos todos a... O sea, es que, ¿para qué estudian algo que supuestamente no está bien? Que estudian. Yo pensé que lo sabían, o sea, como pasaron por redes 2, asumo que eso ya lo saben. No, no, no. Es que depende porque hay profes que lo están en la sala cero. ¿Cómo? Depende del profesor, pues a mí es la primera vez que me he dado con usted, puedo conocerme el estudio con diferentes profesores. No, no, si independiente del profesor, ese conocimiento tendría que saberlo, si por eso. Pero es que el procedimiento con un profesor, la prueba era hacer todo desde cero, colocando cables, lo que Así sea, nos, igual nosotros, en nuestro caso también nos hacían hacer lo mismo, hacer todo. O sea, yo podría hacer una cosa así, pero no alcanzar el tiempo. ¿Cómo empezar eso? Sería no lo pienso que no sería impracticable. Ahora, con una primera haciendo todo con lo que está agregando ahora, o la acotación que está haciendo ahora, ya nos queda más claro qué estudiar. O sea, nos vamos a enfocar ahora ya en hacerlo igual más. Bueno, pero como les digo. Olvídense los troncales de los accesos, olvídense del SPF. A lo más van a tener que construir una ruta por defecto, ¿sí? Sí, bueno. Porque eso es mandatorio para tener conectividad a internet. Pero el punto es de que preocúpense de la lista de control de acceso, que eso lo voy a preguntar, y el NAT. Todos los tipos de NAT.
Si se están bien en esa cosa, les va a ir seguramente bien. Bueno, esa era la clase de hoy. Yo espero que les vaya bien. Si tienen alguna pregunta técnica, no técnica, o sea, de la materia, me pueden contar por correo electrónico. Ya, pero no me la vayan. Pero el domingo, a la tarde, en otra actividad. Mándamelo durante la semana y ahí del celular les contesto, no sé. Ya, eso sería esta clase. Chao, profe Wilson. Chao.